grande canción, Monsters at the Toilet. Yo hay algo que no entiendo antes de empezar. Mira que son, estos son, se llama auriculares. Parece que hay personas que se han olvidado, pero existen, porque hay una nueva moda de la cuarentena, que es la de la discoteca al aire libre. Abran las discotecas y que vaya todo el mundo ya, porque, por favor, un poco de auriculares. Y bueno, pues, aparte de eso, también el periódico mejora el váter, ¿eh? Y bueno, pues, hoy vamos a hablar de un tema que los que estáis desde el primer día ya lo conocéis. Ya hablamos un poco de él, aunque no, quizá no desde su momento inicial. Hablamos del plátano de Catalán, vamos a hablar otra vez de esto y vamos a empezar desde el principio. En realidad, desde la persona que dio el nombre a todo este concepto del arte contemporáneo que nos permite hablar también del plátano de Catalán. Es el concepto que en cierto modo inventa, y ahora lo digo entre comillas porque ya sé que hay mucha polémica de eso, ya solo con la publicación de hoy ya recibí algún mensaje al respecto. Porque cuidado, porque este ordenador la vamos a liar. Este señor, Marcel Duchamp, nacido en 1887, muerto en 1968, un señor del siglo XIX, que va a cambiar el arte para siempre, el concepto del arte contemporáneo, ¿no? Porque él inventa algo que él le dará un nombre francés, él es de origen francés, le dará aquel nombre del objet trouvé, que después se ha traducido por el ready made, también que él le dará. Él mismo, cuando es entrevistado en el final de su vida, dice que tampoco sabe explicar muy bien el significado del medirate, porque del ready made, no, bueno, esto lo decía una profesora que tenía yo, que lo decía siempre al revés y se me ha quedado. Gran profesora. Y el ready made es el objeto encontrado. Es decir, esto que tenemos aquí, un váter, no, bueno, este es un váter, Duchamp cogió un urinario, ahora lo veremos. Es coger los objetos de la cotidianidad y descontextualizarlos. Es decir, podemos coger cualquier cosa, después hablaremos también, ¿no? La sopa Campbell, objetos cotidianos y convertirlos en obra de arte. Porque, para entrar un poco, antes de hablar del urinario, Duchamp es un personaje, como decía un mensaje que he recibido hoy, de contestación a lo que hemos publicado de anuncio de la clase de hoy, decía, no, es que Marcel Duchamp era un aprovechado, ¿no? Bueno, en realidad, muchos de los artistas del arte contemporáneo se pueden considerar, en este sentido, aprovechados, porque ellos buscan, es decir, se mueven en sus principios, igual que hablamos de Dalí, de Picasso, se mueven experimentando y de un concepto al otro, ¿no? De hecho, Marcel Duchamp se moverá del dadaísmo al futurismo, porque el dadaísmo es la madre del futurismo, después al cubismo, después al surrealismo y después al final, en realidad, crea su propio concepto, que es este concepto que le irá muy bien, que es como una especie de poema visual,
de poesía visual o de que es el ready-made, no como un objeto descontextualizado que a partir de aquel momento es obra de arte. Pero en esto, en este Incincios, él hace una obra, quizá es su obra más conocida del principio, este de aquí, es una obra que se llama El nu descendant un escalier, ¿no? El desnudo bajando una escalera, de 1912. ¿No? Estamos hablando de un artista, 1912, ya lo dije un día, hoy no he puesto La consagración de la primavera porque, bueno, me gustaba más esta música, que es interesantísima, Monsters at the Toilet. Pero, entonces, 1912 es un año antes de la presentación de La consagración de la primavera. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Y en principios del siglo XX, igual que era terrible, ¿no?, para la gente escuchar en París el estreno de La consagración de la primavera, es también lo mismo sucede con este tipo de cosas, ¿no? Imaginar las personas de aquel momento, de principios del siglo XX, que ven esto, ¿no? Wir können begrüßen die Goethe-Institut Barcelona, große Institution in Barcelona für deutsche Kultur. Vielen Dank. Y aquí tenemos esta obra, El nu descendant l'escalier, el desnudo bajando la escalera, que es una obra donde Duchamp experimenta, porque es un Duchamp que está experimentando con el movimiento cubista, lógicamente, porque hay la deconstrucción de la imagen cubista en formas geométricas, la deconstrucción en geométrica, y el futurismo, el movimiento, la experimentación con el movimiento que tiene también el futurismo. Es una obra que está en Estados Unidos, como la mayor parte de las obras de Duchamp, pero Duchamp, en realidad, él va a concebir esta nueva idea, la idea del objet trouvé, que es, lógicamente, también este concepto, el arte conceptual, ¿no? El arte conceptual, que es aquel arte que no busca una interpretación detrás de las obras. Ya no hay que, las obras ya no tienen que tener una explicación, porque esto es un concepto muy importante para el siglo XX, para la posmodernidad también. Hay un libro muy importante y muy interesante, muy recomendable, de la gran filósofa y escritora estadounidense, que ya murió, Susan Sontag, Contra la interpretación, ¿no? Es decir, no hay que buscar la interpretación en el mundo contemporáneo. Y esto es un concepto que nace aquí, que nace con el arte conceptual, que se considera siempre como una cosa categóricamente histórica, que el arte conceptual se inicia con el urinario de Duchamp, que ahora hablaremos, ¿no? Es el inicio de este concepto, del concepto de algo que ya no tiene concepto, que es... hay varios elementos ya en esto, ¿no? Es decir, es algo que el artista ha cogido y para él tiene un significado visual, emocional, es igual. Pero en todo caso ha salido de aquí, de la idea artística, que ya dije, es un concepto que viene del Renacimiento, esto, el concepto de la idea. Pero en el siglo XX... la idea del artista, todo aquello que el artista ha tocado, ya es obra de arte, ya se puede considerar obra de arte. Bueno, esto es una gran discusión, ¿eh? Con historiadores del arte no nos pondríamos de acuerdo, pero en realidad es un poco así, aunque intervienen muchas más cosas. Interviene el mercado del arte, intervienen los contactos que tiene el artista, intervienen los críticos de arte, intervienen muchas cosas, porque si el artista no está bien en red, ¿no? Este es un concepto muy contemporáneo, no va a conseguir nada, aunque se llame Duchamp o se llame
catalán, ¿no? Es imposible. Entonces, Duchamp coge un urinario y ya digo, entre comillas, y ahora voy a explicar, no sé si está esta persona en línea que me lo ha dicho por la mañana, pero Duchamp coge un urinario en 1917. Él ya había hecho otras obras anteriores, yo pienso que la quería traer y no la he traído, pero bueno. A la obra que se llama La rueda de bicicleta, que es también, él coge una rueda de bicicleta, le pone un pedestal y ha descontextualizado un objeto, lo ha convertido en obra de arte. Esto, claro, a principios del siglo XX es una novedad, es algo nunca hecho, y menos en arte, ¿no? Como concepto artístico. Hoy, para nosotros ya las hemos visto estas cosas, ya hemos visto mucho, pero en aquel momento es una novedad. Coger la rueda de bicicleta en 1913. Hay que decir que las obras de Duchamp originales no existen. La rueda se perdió, el urinario original no existe. Hay muchas copias o reproducciones posteriores, pero el original ya no lo tenemos. En eso creo que hay un debate también sobre lo que voy a decir después. Y en este caso, él lo llama fontaine, es decir, fuente. Es un urinario masculino, no es un sanitario, un váter como el que tengo aquí. Y lleva una firma, R. Muth y 1917. Esto lo sabemos por el único documento de la época, que es el documento de Alfred Stieglitz, fotógrafo, que saca una foto del urinario de Duchamp que estuvo expuesto en Estados Unidos en aquel año exactamente. ¿Y qué pasa? Que hoy sabemos, hoy tenemos la noticia, y esto es bastante interesante también, porque hemos hablado algunos días de las artistas en femenino. El mundo del arte, ya he dicho siempre, la historia del arte es una historia escrita en masculino y explicada en masculino por hombres siempre, ¿no? Entonces, en el caso de Duchamp hay una cuestión, que es que había una artista de origen alemán, es la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, y ella vivía en Estados Unidos. Bueno, su vida es una vida muy complicada, es una persona, una artista, poeta, con una vida muy controvertida, con muchos problemas. Ella también, toda su huida a Estados Unidos, etc. Pero sabemos, o sea, hoy, en realidad, aunque la historia, mucho, es decir, no está aún aceptado como, o está costando mucho que los historiadores lo acepten, pero parece ser que el urinario de Duchamp salió de esta señora, ¿no? Y esto está bastante estudiado. De hecho, hay una carta de Duchamp a su hermana, porque Duchamp venía de una familia de artistas, sus hermanos son artistas, su hermana Susanne es pintora, y por lo tanto es un personaje que está muy arraigado en el mundo del arte. Y exactamente hay una carta de su hermana en la que a su hermana en la que le explica que una amiga le ha enviado un urinario con la firma R. Muth, que es la firma que tiene el urinario de Duchamp, ¿no? Aquí vamos a ver la fotografía de Alfred Stieglitz de 1917, el urinario puesto del revés, además, un urinario masculino, ¿no? Es toda una provocación, porque además es el urinario masculino, siempre esta referencia al mundo masculino también, ¿no? Que es típica del arte, ahora después lo hablaremos también, y la firma R. Muth. ¿Por qué hoy se considera que es lo más probable que es obra de esta señora, y que Duchamp lo único que hizo es aprovecharse de esta idea, aunque realmente el concepto
del arte conceptual, la idea de arte conceptual, del ready-made, del objet trouvé, de el descontextualizar objetos de la cotidianidad y darles sentido artístico, es el concepto de Duchamp, porque él creará alrededor de esto toda una teoría, todo un nuevo mundo que nos ha llevado hasta nuestros días, ¿no? Aquí intervienen toda una serie de aspectos que hablamos en uno de los primeros días, ¿no? Es el aspecto que es algo crucial en el siglo XX y XXI, que es el espectador, ¿no? Y Duchamp lo tiene muy claro, que en el ready-made, en el objet trouvé, en el arte conceptual, hay otra persona, ya no es solo el artista, sino que la obra de arte la crea, y esto es muy importante para entender todo lo que vamos a hablar ahora, que la obra artística la crea el artista, sí, pero necesita el espectador. Nosotros somos la parte necesaria para convertir aquello en obra de arte. Y como parte necesaria vamos a ser provocados, engañados, esperados, porque en el arte contemporáneo hay muchas trampas. Ya vamos a ver, sobre todo en el caso que voy a repetir lo que ya expliqué en uno de los primeros días, porque no se pudo grabar aquella clase y es interesante repetirlo para también los que no lo habéis podido seguir en la primera clase, porque era la segunda de todas las que hicimos en estos días de confinamiento, que ya llevamos muchos. Y esto es importantísimo, el espectador, porque el espectador es crucial en el siglo XX y XXI. Duchamp estará ligado en su etapa en Estados Unidos a muchos artistas, a Man Ray, Alfred Stieglitz, Francis Picabia, con ellos tres creará la revista Predada, porque él formará parte sobre todo de este movimiento, que es como el germen del surrealismo que vendrá después, y exactamente él crea este concepto, ¿no? El concepto del urinario, nosotros lo hemos visto, aquí lo podéis ver en una foto actual, lo que es una de las reproducciones posteriores que se han hecho del urinario, ¿no? Como objeto crucial del conceptualismo nuevo del arte contemporáneo, que tiene su inicio aquí, en 1917, en este Fontaine, un urinario con la firma R. Mood, es decir, porque hay muchos conceptos, hay la escatología, ¿no? Que dicen que viene de esta señora, de la baronesa Röttingen, que es una señora con toda una carrera muy escatológica. Hay el tema de la escatología, el tema de qué es un urinario masculino y la búsqueda de la provocación, porque lógicamente esto en 1917 es un escándalo, ¿no? Y es lo que buscan, porque el escándalo en el mundo contemporáneo, la provocación, ¿no? Esto son las tres partes del happening, que es otro concepto contemporáneo. Ya lo dije, uno de los primeros, de provocación, participación y improvisación. Aunque la improvisación siempre falla, porque la improvisación, cuando se está esperando algo del espectador y se le provoca expresamente, en algunos casos, como en el del plátano, no hay improvisación, porque ya está todo estudiado en realidad, y hay un teatro. Es decir, más que improvisación, es teatro, ¿no? Provocación, participación y teatro. Entonces, aquí lo que sucede, ¿no? Es que se busca, nosotros somos parte de la obra de arte, porque en este caso, ¿no? En el caso de Duchamp, aquí tengo, antes de hablar de esto, tengo una obra también de esta señora, aunque vamos a esperar un momento porque siempre pasa igual.
Pero bueno, no pasa nada. Entonces, este concepto, el arte conceptual, lo tratarán muchos artistas, como yo ya dije uno de los primeros días, ¿no? Tenemos aquí los famosos Campbell Soup, ¿no? De, bueno, famosos no, es decir, es el bote de tomate, de sopa de tomate Campbell, que es una sopa típica estadounidense que se vendía ya a principios del siglo XX, es una marca muy antigua, se vendía en los supermercados. Y aquí aparece otro oportunista del arte contemporáneo, que es Andy Warhol, que todo lo que él ve de sus objetos de la cotidianidad lo convierte en su obra de arte, obras de arte que serán cotizadísimas, que aún lo son hoy en día, ya lo hablé uno de los primeros días, ¿no? Los botes de Campbell Soup son importantísimos, ¿no? Porque es el arte conceptual también, en realidad, aunque allí es un grabado, son unas serigrafías, es lo que hace Andy Warhol, ¿no? Convertir, cambiarle los colores, ¿no? Un proceso artístico muy simple, en realidad, para glorificar elementos cotidianos como son el bote de la sopa Campbell's, ¿no? Que exactamente él le da este sentido. O otra cosa que hace Andy Warhol, que es coger personajes famosos, ¿no? Mao, Marilyn Monroe, y convertirlos también en su obra de arte. De esta manera lo que está es aprovechándose de la celebridad de otros elementos para su propia celebridad, ¿no? En este caso, mientras se enciende esto, ya lo enseñé uno de los primeros días, tengo aquí unos catálogos para dar un ejemplo de Prints and Multiples de Sotheby's de 2017, es este de aquí. Tenemos aquí, este no es el tomato soup, es el Old Fashioned Vegetables del Campbell's. Este salía como precio de salida 9.000 euros, 13.000, de 9.000 a 13.500 euros, ¿no? Seguramente el precio de martillo fue mucho más alto. Tenemos también los Maos, ¿no? El Mao pues salían hasta 39.000 euros. También otras obras de él, el Red Lenin, el Black Lenin, ¿no? Son obras, ¿no? Que salen a precios increíbles, ¿no? Otro Prints and Multiples de 2015, con la serie completa prácticamente, ¿no? Para colgar en la pared, por el precio de 257.000 euros como precio de salida, ¿no? Que seguramente es mucho más alto, porque es, aún hoy en día, Andy Warhol es un icono del mercado del arte, porque ya dije un día, el mercado del arte es un mercado con mucha trampa, sobre todo en estos elementos principales que buscan y intentan que nosotros reaccionemos ante la provocación. Y en este sentido ha surgido también en el arte contemporáneo una nueva, yo creo que es un, y no se le puede dar un nombre aún, no, ya no es arte conceptual, aunque parte de la base del arte conceptual, pero ya creo que un día le encontraremos otro nombre, pero es un arte que juega con el concepto de la ridiculez de la economía del mercado del arte, es decir, de las cifras que mueve el mercado del arte, y reírse de esto, aprovecharse de esto para provocar nuestra reacción también de indignación ante ese teatro que ellos ya saben, ya lo han provocado expresamente para crear la obra de arte, que es
lo que hay entre aquello que ellos han hecho y nuestra indignación. Esto en realidad es la obra, es este concepto que ya nace con Duchamp, ¿no? Que hay que tener la provocación, el espectador es la parte indispensable para crear la obra de arte, ¿no? En realidad, porque quería enseñar de esta señora, de Elsa von Freytag-Loringhoven, la supuesta ideadora del urinario, aunque ya digo que no se han puesto de acuerdo, otra obra suya anterior que se llama Dios, que también es una especie de objet trouvé, una especie de ready-made, para ver que en realidad, aunque Duchamp es el que le da el concepto y le da toda la dimensión que ha llegado hasta nuestros días, no es el único que está realizando este tipo de obras y que, según esta carta, ¿no?, enviada a su hermana, es muy probable que realmente el origen fuera esta artista femenina, ¿no? Y el tema del urinario no se termina aquí. La provocación de Duchamp aún en nuestros días, porque ya lo dije en el Día del Plátano, que lo voy a repetir hoy, somos una sociedad que somos muy fácilmente provocables, ¿no? Y esto es siempre así. Y aún hoy en día nos escandaliza el tema del urinario, del váter. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente llegando a Catalán exactamente en 2016 hace una obra provocadora como no las hay ninguna, que es esta de aquí. Es su obra titulada América, ¿no? Además es una metáfora absoluta del mundo americano, ¿no?, y de la sociedad actual. Es un váter, un sanitario de 18 quilates de oro que se realizó con 103 kilos de oro de 18 quilates. El precio de este oro en su momento, en el 2016, eran 4 millones de dólares. Esta obra estuvo instalada en Guggenheim Museum de Nueva York y efectivamente estaba en un espacio, había una puerta, había un vigilante de seguridad y entonces había este váter en el interior, este sanitario, era un baño de cristal que se podía ver desde el exterior y consistía en que los espectadores, es decir, nosotros, los visitantes del museo, entraran uno a uno y utilizaran el váter de 18 quilates. ¿Vosotros sabéis cuántas personas fueron a hacer este ejercicio provocador, ¿no? Y fueron más de 100.000 personas, ¿no?, durante el poco tiempo que estuvo el lavabo de 18 quilates allí instalado. ¿Por qué? Porque somos así. Porque nos buscan exactamente esta provocación. La provocación, nosotros somos parte de esta obra artística. Sin las 100.000 personas, esto no es una obra de arte. Porque nosotros somos parte de esto y entramos a trapo en estos engaños del arte conceptual más posmoderno, como es este tipo, que en realidad viene de Duchamp, es lo mismo. Igual que todos hemos hecho, yo también, las bromas con el papel higiénico en estos días, porque somos una sociedad que es así y que jugamos en esto. Catalán, ya lo dije el primer día, no es cualquiera, es un artista conocido que ha trabajado, una de sus obras más conocidas es este de aquí, el Papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito, es una obra de taxidermia, de un concepto del arte contemporáneo muy interesante, que es el de las esculturas hiperrealistas, el hiperrealismo,
sobre todo buscando, por ejemplo, esculturas de pequeña dimensión que son totalmente hiperrealistas, con pelos, con todo, es una cosa extraordinaria, o de grande formato. El mejor de ellos es Ron Mueck. Podéis ver aquí algunas de sus obras, aunque en fotografías no tienen ningún sentido. Son, por ejemplo, estas dos señoras ancianas, pequeñas, y aquí el espectador, porque el espectador es clave en el mundo contemporáneo. Aquí otra de gran formato, de Ron Mueck. Y aquí una de sus más interesantes, su melancolía. La pongo hoy para enseñar. Es un Ron Mueck de gran formato, enorme. Aquí veis la comparación. Es una escultura extraordinaria que pone los pelos de punta, porque al ver el detallismo, el hiperrealismo. La pongo porque mañana voy a hablar de este tema, del tema de la melancolía, que es un tema también muy, muy adecuado para el momento. Y esto para saber que Catalán viene de un mundo, ha hecho el urinario de oro. El urinario de oro del Guggenheim es muy interesante, porque sabéis qué pasó, que en 2017, el año posterior, es cuando llega Trump de White House, ¿no?, la Casa Blanca, y pide, como con su desfachatez habitual, pide al Guggenheim que le dejen un Van Gogh de 1888, paisaje de invierno, para una de las habitaciones privadas de él en The White House, en la Casa Blanca. Entonces la conservadora de Guggenheim le dijo que no, pero que le proponía que si quería le dejaban el urinario de Catalán, de oro. Y lógicamente no recibieron respuesta las autoridades del Guggenheim, pero es fantástico, ¿no? Porque además era esta caricaturización de Catalán, que es italiano, del mundo americano, ¿no? El tema este del oro, que va muy ligado al concepto trumpiano, ¿no?, de Estados Unidos, y que además es el reírse, ¿no?, convertirlo en un urinario. Bueno, hay mucha metáfora detrás de esto. Y yendo a Catalán, del cual hablamos en uno de los primeros días, tenemos aquí, ¿no?, la famosa obra que yo le he puesto aquí detrás, ¿no?, en History of Modern Art, ¿no?, el plátano, ¿no?, un plátano de Catalán, que Catalán es exactamente, sabéis que es de 2019, seguramente muchos oyeron hablar de ello, porque para que esta obra funcionara teníamos que oír todos de esta obra, si no, no hay obra, como he dicho antes, y el plátano consistía en un plátano, que este plátano, ya lo dije el primer día, ¿no?, es un plátano que en el supermercado puede valer exactamente, pues no sé, 30 céntimos, 50, en Estados Unidos no sé qué valdrá, pero tiene su valor económico, ¿no? Aquí lo tenemos, ahora vale 50 céntimos, ¿no?, para poner un ejemplo, pero ahora me lo voy a comer. Pues ahora ya no vale 50 céntimos, porque ahora me lo he comido yo. Y podría coger el plátano y decir que lo voy a vender a alguien y que me dé 100.000 euros, por ejemplo. Porque yo digo, mire, ese es el plátano que se ha comido el señor Eloy. Y ya no es el plátano del supermercado. Cuidado, tiene un valor. Es mi plátano. Además, podría hacer una cosa, que sería subir otra vez allá arriba y esperar que el plátano sale y ponerlo en un bote. Pero claro,
no sería ninguna novedad, porque esto ya lo hicieron, ya lo hizo Manzoni, con la mierda de artista, ¿no? Las famosas latas de mierda de artista, que son muy cotizadas en el mercado del arte aún hoy en día, si salen, porque hay muy pocas, aunque no está muy claro si realmente en el interior había o no la mierda de artista, pero cuidado, no es una broma, es decir, aquí entra un concepto ya medieval, que es el concepto de la reliquia, también lo dije el primer día. Esto ahora ya no es una piel de plátano, es la reliquia del plátano que me comí en el ¿hoy qué es? Hoy es sábado, Sábado Santo. Esto le sube mucho más el precio porque es Sábado Santo. Entonces, parece una tontería, pero en el mundo contemporáneo no es una tontería, porque vosotros sabéis que el plátano de Catalán es un plátano que estaba colgado en la exposición en Estados Unidos. Entonces, primero, hay, yo lo que digo, la necesidad, la obra, esta obra, sin esto que vemos aquí, que es el marketing en el mundo contemporáneo es crucial. ¿Veis? ¿No? La gente, ¿qué pasa? Esto salió en todos los periódicos, ¿no? Y evidentemente hay un juego económico detrás. Todos los periódicos aquí y toda la gente fueron, aquí vemos fotografías, la gente haciéndose la foto. Fijaros en las caras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas caras? ¿Por qué estas caras? Porque no era una manzana, era un plátano. Y el plátano es un elemento más provocativo, porque es un elemento fálico, es un elemento que enseguida hace risa. Todo el mundo se acuerda como en los periódicos decía, es que han comprado un plátano que vale 100.000 dólares, ¿no? 120.000 dólares. ¿Y cómo puede ser? Es un plátano colgado con un poco de cinta americana, porque la cinta tenía que ser americana, claro, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que han pagado este precio? Porque, cuidado, el plátano, una vez colgado allí, ya no es el plátano del supermercado, es el plátano de Catalán, pero después, una vez ha salido en los periódicos, una vez todo el mundo han ido allí como los tontos a hacerse la foto, sin saber que los estaban esperando porque forman parte de la obra de arte, es el concepto contemporáneo, es el concepto de Duchamp, están esperando que lleguen ahí. Yo lo dije aquel día, yo tenía un profesor que se dedicaba al marketing de los museos de Berlín cuando estudiaba en Alemania, y él decía, ¿a qué no sabéis qué hacemos cuando inauguramos las exposiciones Blockbuster los primeros días? Blockbuster es una exposición, por ejemplo, dedicada a los impresionistas, bueno, no sé, una exposición dedicada a Van Gogh, por ejemplo, exposiciones que a veces son trampa porque hay muchas obras que ya están siempre en aquella ciudad, por ejemplo en Berlín, pero se crea una necesidad. Cuando creas una necesidad necesitas el público, pero a veces el público no viene y eso es un riesgo que no se puede correr. Entonces, ¿qué dijo este profesor? Lo que hacemos es pagar figurantes el primer día para que hagan cola en el museo, porque vosotros os imagináis una exposición que se abre y no hay cola, ya no hay exposición, nadie va a ver esa exposición, porque si la exposición no sale en los periódicos, y eso es crucial en los días que estamos viviendo, sin los periódicos no existe los problemas, no existe esto que dice aquí, que se pelean los políticos por a ver quién desconfina primero, que es patético, es el patetismo típico de siempre. Sin periódico no existe
la necesidad, no existe el pánico, no existe nada. Y en el arte contemporáneo es lo mismo. Sin nuestra intervención como espectadores no se va a crear la obra de arte, porque si nadie va a ver el plátano de Catalán, no va a haber, no les va a funcionar. Y esto además hay la intervención de ellos mismos. ¿Qué pasó con este plátano? Que además, como son muy inteligentes, el amigo de Catalán, el señor Datuna, se presenta en la exposición, coge el plátano. De esta obra se hicieron 3 ejemplares. Es muy complicado hacer 3 ejemplares del plátano con la cinta americana, pero se vendieron, se vendieron 2 por el precio de $120,000 cada uno, y el tercero, que estaba en la exposición, se lo comió el señor Datuna, que veis aquí, que tiene cara de que le gusta comer los plátanos. Se lo come, ¿y qué pasa? Pues que ya se lo ha comido. No sabemos si un día nos va a sacar la lata, como yo he dicho, para subir el precio. No sé, eso es una idea. Pero, ¿qué pasa? Que una vez se lo ha comido, esta obra sube de valor. ¿Por qué? Además, busca nuestra indignación. Mira, que han pagado $120,000 y encima se lo ha comido. Y encima nos hacen creer que el señor Datuna pasaba por allí y se lo comió sin que nadie supiera nada, lo echaron de la exposición. Es todo un teatro. Es un teatro que lo hacen para nosotros, para que nosotros nos indignemos. Es lo mismo que pasó en 2018 con la subasta de Love is in the Air, no se ve muy bien aquí, de Banksy, ¿no? Fijaros, es que... ¡Ay, que se va a romper esto otra vez! Fijaros, es una obra que se está subastando y el momento que acaban de picar el martillo, precio de martillo exactamente $1,400,000, la obra se autodestruye. A ver si se verá mejor en la fotografía. Aquí veis la obra, así, aquí. Aquí se ve como la obra sale automáticamente y se convierte en papel triturado. Y mirad, fijaros las caras de la gente de la casa de subastas. Fijaros en Sotheby's qué caras, mira. Porque no se lo esperaban, nadie se lo esperaba, ¿sabéis? Porque es el teatro del mercado del arte, que nos toman el pelo, que lo que quieren es nuestra indignación, porque nuestra indignación es parte de la obra de arte. Sin nuestra indignación no tiene ninguna importancia que se haya autodestruido el Banksy, porque el que se lo ha gastado no va a salir en el periódico. Y si no sales en el periódico, ni te llamas virus ni eres nadie. Y esto es cómo funciona el mundo contemporáneo. Y el plátano de Catalán es lo mismo, porque ellos se lo han comido, hay una gente que ha pagado ese dinero, además ese dinero que ha pagado... ¿Por qué alguien paga para un plátano que ya no existe porque se lo han comido? O el que tienen, que además es un elemento perecedero, por lo cual sabe que... Y no es un coleccionista, no podrá coleccionar este plátano, aunque lo tendría que poner en formol, no se le va a conservar bien. Por lo cual, ¿cuál es la intención? La intención es una cosa muy propia del mundo de la subasta de arte contemporáneo. Es un mundo que mueve muchísimo dinero. Es el mercado más grande después del mercado de las armas y de algún otro mercado. Sabéis que la guerra de Siria, que todos se han olvidado, ya no existe la guerra en Siria, pero las bombas caen cada día, ¿eh? Pero allí la guerra, el Estado Islámico la financió a través de la venta de obras de arte, porque hacían también un teatro, el teatro de destruir y tal, para hacer los vídeos, pero después
han financiado la guerra sacando elementos arqueológicos. Y es así. Entonces, digo, el mercado del arte mueve muchísimo dinero. Este dinero que se mueve sin nosotros no tiene importancia. Y este tipo de arte conceptual, como el catalán, buscan en realidad jugar y reír, o el Bansky, reírse con nuestra intervención, reírse de nosotros o ponernos a nosotros allí. Es el mismo concepto como el urinario de Duchamp. Sin nuestra participación, es muy importante este concepto en el arte contemporáneo. Sin el espectador no hay arte. Ya no es necesario solo el artista, es necesario el espectador. Es una interlocución entre los dos. Sin nosotros no hay arte contemporáneo. Sin nuestra estupefacción al leer el periódico y decir por qué se han gastado 120.000 euros en un plátano, que es ridículo, yo no lo entiendo. A mí no me indigna, porque me indigna más lo que se paga para los jugadores de fútbol, y a todo el mundo le da igual. Y el plátano es mucho menos inofensivo. O el dinero que se mueve en el mercado del tráfico de armas, que existe, pero a nadie le preocupa. Y la gente se muere por las armas. Pero el arte es inofensivo, al menos en este caso, ¿no? Son unos señores que uno se ha comido un plátano del supermercado y el otro se lo ha vendido a un coleccionista, porque el coleccionista podrá decir a sus amigos que él es el que pagó el catalán, y esto estará en su currículum de inversor en arte contemporáneo, porque coleccionista, ya digo, es un poco complicado de categorizarlo como tal, pero es el arte contemporáneo, es lo que viene de el Duchamp, es lo que pasará con la sopa Campbell's de Warhol, y es lo que nos encontramos en este concepto y en esta forma de ver el arte en el que vivimos, y que es un reflejo de nuestro mundo contemporáneo, ¿eh? Es así, es lo mismo, ¿eh? Si no leemos el periódico, no vamos a entrar en el juego de lo que quieren de nosotros, que es el pánico también, es lo mismo, ¿eh? Y bueno, y después dirán que bueno, que esto es simplificar las cosas, pero no, es lo mismo, es el juego de la contemporaneidad, es que somos parte del teatro del mundo. Y mañana no vamos a hablar del teatro del mundo, vamos a hablar del teatro de la melancolía. Y la melancolía en el arte, que es un tema interesantísimo, y interesantísimo para estos días en que mucha gente está muy melancólica porque no saben qué hacer en su casa. Y vamos a hablar de cultura, que es algo que ayuda bastante. Buenas noches.